Hola. Dormir es malo. ¿Estás ahí? ¿Quién quiere sacarlo? Llámame Pelirroja. Soy empleada de la Policía Metropolitana de Chicago. ¿Qué quieres, Pelirroja? He estado curioseando por tu página web. Tengo la prueba. ¿Qué prueba? Kate Foster es inocente. ¿Qué prueba? He encontrado expedientes policiales sobre el asesinato de Hannah Foster. ¿Tienes esos expedientes? Oh. Pues mañana tendré los demás y hay muchos más. Sé que los alienígenas existen. ¿Dónde están los expedientes? Están muertos. ¿Qué está pasando? Pero... En 1564 Nostradamus predijo que tres terribles oleadas destruirían la Tierra. La primera ya está aquí. Me llamo Kate Foster. Estos son mis diarios. Asesinaron a mi mujer y lograron que yo fuera acusada. Ahora estoy huyendo, pero no me escondo. Las profecías de Nostradamus son mi guía, y no pararé hasta encontrarles y acabar con ellos. Yo detendré la primera oleada. Cuarteta 77, Centuria Novena. La redención vendrá de la mano de la mujer escarlata. El mil veces bendito la buscará y entrará en el vientre de la bestia y se convertirá en uno. Que un asesino convicto entre en una comisaría es una locura. Si me reconocen, estaré acabado. Perdone, señorita, busco al sargento Chirosky. Lo siento, agente, soy nueva aquí, pero creo que está en operaciones, un piso más arriba. ¿Has averiguado algo de la Pelirroja? En operaciones hay una secretaria pelirroja a la que no ven desde hace un par de días. Me encantan los hombres de uniforme. Yo siempre los he odiado. Si esta misteriosa pelirroja tiene pruebas de mi inocencia, tengo que encontrarlas. Hay un par de cosas a mi favor. Uno, Eddie y yo matamos a mi clon, así que la poli cree que estoy muerto. Dos, mi nueva aliada, Jordan. Con ella vigilándome las espaldas, al menos tengo a un amigo aquí en el vientre de la bestia.
Si todo va bien, me habré largado en menos de una hora. ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando al sargento Chinosky. Yo soy Chinosky, ¿y tú? Soy el agente Jeffrey Thompson. Estaba archivándote esto. Así ahorrarás tiempo. Me han trasladado del 18. No sabía nada de ningún traslado. Aparca tu culo ahí, Thompson. Ahora vuelvo. Brock, ¿sabes algo acerca de un tipo del distrito 18 que dice llamarse Thompson? A ver qué nos dice personal de guerra. Eddie, están mirando los archivos. No hay problema. Vamos, nena, vamos. Recomendamos asignación a tareas administrativas. Debía haber puesto revisión psiquiátrica. No me extraña que se fuera de la calle. Venga, Brock, necesito otros chupatintas, tanto como unas hemorroides. De acuerdo. Cuélgaselo a Gavin. Vale. La división de homicidios, tu nuevo hogar. ¿Me vas a meter en homicidios? Eso es lo que pone en la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Has matado a alguien? Estos tipos han resuelto los asesinatos más sonados de Chicago. Te los presentaré. ¡Oh! Perdón. Bueno, mejor en otro momento. Sí. Sargento, un colega tenía una amiga aquí. Creo que era pelirroja. ¿Pelirroja? Solo conozco a una además de esa nueva, Emma McCastro, y su mesa estaba junto a la mía arriba en operaciones. Le gustaba bajar con los tíos al almacén de pruebas. Se habrá tirado a media comisaría en las últimas semanas. ¿Y el del almacén de pruebas le dejaba hacerlo? Sí, tenían una especie de trato. 20 pavos por tener la puerta cerrada y las cámaras apagadas. Me gustaría conocerla. Pues llegas un poco tarde. Se ha ido. Lo despidieron, más bien, verás. Tenía la costumbre de clavar las uñas y dejar marcas. Algunos tuvieron problemas con sus mujeres. Gavin te dará más detalles. ¿Quién es Gavin? Es de esos tipos que aprovechan lo bueno de ser un poli. ¿Qué sabes tú lo que es ser poli, Chinosky? Detective Gavin, Thompson, recién trasladado del 18. Es todo tuyo. Bienvenido. Ya que estás aquí, pásame esto a máquina. Usa esa mesa de ahí. ¿No nos conocemos? ¿Thompson del 18? No lo creo, me acordaría. Sí, yo también. Tu cara me suena. He salido en Cops, quizás sea eso. No, no. Ya me acordaré. Hola.
Chinovsky, ¿qué sabes de Thompson? No mucho, me parece un capullo. Quiero ver su orden de traslado. No te molestes en intentarlo, Gavin. Si Brock dice que es tuyo, es tuyo. Tú tráeme esa orden. Necesito que compruebes un nombre, Emma McCaskill. ¿Podría ser la pelirroja? Es posible. ¿Qué pasa con ese último mensaje que recibiste? He mirado en los archivos de la poli. Homicidios, suicidios... Nada encaja en esa comisaría. La cuarteta decía: la redención vendrá de la mano de la mujer escarlata. No sé qué encontraría esa pelirroja, pero sé que está aquí. Pues averígualo pronto. Esos datos que he inventado no van a engañarles siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Quieres saberlo? Hasta que alguien los compruebe, en serio. Genial. Despedido a Emma, en personal me dijeron que recogiera sus cosas. No sabía que la hubieran echado, señorita Fairfax. Pero eso es algo que solo puede hacer un policía, ¿está claro? Sí, señor. Solo intentaba ayudar. Lo siento. Que tenga un buen día. Perdón. Tenemos que irnos. Un detective cree que me conoce. Mierda. ¿Y ahora qué? Al archivo. Está por aquí. ¿Por dónde buscamos? ¿Kate Foster? ¿Experimentos Wah? ¿Qué tal suicidios? Es lo que empieza a parecer. No tenemos tiempo. ¿Qué has encontrado en la mesa de Emma? Los cajones están vacíos y han borrado su disco. Pero he podido coger esto. No está claro, pero hay una especie de arañazos. Deben tener un acuerdo con la sociedad de disléxicos. La mitad de los expedientes están mal colocados. Aquí hay algo más. Acabo de hablar con el 18. Nadie ha oído hablar de él. Mierda. ¿Crees que puede ser alguien de asuntos internos? Ahora que sabemos que no es del 18, averigüemos quién es en realidad. M.A.B. Mavis. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver con el líder de los alienígenas? Él me dijo que había encontrado tu expediente. Si Mavis está involucrado, no se trata solo de mi expediente. Significa que hay alienígenas aquí. Y yo estaba preocupada por la poli. Thompson, es un poco pronto para estar investigando un caso. Estás buscando un ascenso. Ella es nueva aquí, solo pretendía ayudarla. Ya que eres tan amable, ¿por qué no llevas esto a homicidios? Pensándolo mejor, lo haré yo. Luego nos vemos. Acaba de coger mis huellas. Vámonos de aquí. Le llevará un rato comprobarlas. Vamos al almacén de pruebas. ¿A pruebas, Foster? Van a descubrirte. Entonces, vámonos. Estoy empezando a admirar a esa Emma. Arriesgó su vida por darte ese expediente. No sería la primera persona que arriesga su vida. Tal vez sea la primera ninfómana. ¿Por qué una mujer tan decidida se dedicaría a echar polvos ahí dentro? Necesitaba una excusa para entrar. Estaba buscando algo. ¿Dijiste que arañaba a los hombres? Para dejarles una marca. Si se autocuraban, sabía que eran alienígenas. Puede que encontrara uno. Espera aquí.
quería saludar. Me llamo Thompson, me acaban de trasladarme y quería conocer todo esto. Willy. ¿Qué se supone que es esto? Chinosky me dijo que eran 20. Es amiga de Emma. Me dijo que podríamos bajar aquí y estar un rato a solas. Vaya, ¿y qué más te dijo? Lo de la cámara de seguridad. A alguna gente le gusta. Apuesto a que a Emma no le gustaba que nadie mirara, ¿verdad? No. No le gustaba. Solo puedo apagar la cámara durante 15 minutos cada vez. Luego se activa automáticamente. ¿Crees que te bastarán 15 minutos, cariño? Haré lo que pueda. No hagáis nada que yo no haría. Foster, tenemos que... ¿Qué estás haciendo? Nos está grabando. Podrían estar escuchando. ¿Qué quieres que haga? Solo que suene convincente. Oh, cariño. Cariño, ¿es verdad lo que dicen de los polis? Sí. ¿Te gusta así? ¿Por dónde diablos empezamos? Sus últimas palabras a Eddie fueron: están muertos. Sección de homicidios. Así, cariño. Más fuerte. Más rápido. Sí. Si voy más deprisa, me multarán. ¿Por cuántas secciones lo puedes pasar? Sí. Búscalo por personal, tráfico, los federales. Avísame cuando tengas algo. Bien, gracias. Adiós. Cariño, no puedo aguantar más. Aguanta. Aguanta. No pares ahora. No eran gente muerta, sino expedientes muertos. Sí, sí, sí. Así, cariño, sigue así. Informe de la autopsia de Hannah Foster. Cariño, sí, 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 sí. Estoy buscando a un agente llamado Thompson. Acaban de trasladarlo. Un tipo joven, con perilla, un poco chulo. No me suena, detective. ¿Aquí no hay nadie? No. ¿No te importará si echo un vistazo? Claro que no. Estaba en antivicio. Gavin está furioso. ¿Qué tiene contra ti, Thompson?
Puede que no joda bastante. ¿Y quién sí? Volved cuando queráis. Oh, cariño. Si vuelvas deprisa, me multarán. Vámonos de aquí. He mandado su foto al distrito 18 y nadie le ha visto nunca. ¿Quién coño será ese tío? ¿De asuntos internos? Algo me dice que es otra cosa. ¿Ha hecho algo ya? Aún no. No podemos dejar que Gavin nos vea juntos. Coge lo que tengas, nos vemos en la caravana. Foster, no pienso dejarte. Si me cogen, al menos tendrás el informe de la autopsia. Vete. Tú. Perdona. ¿Ese poli que te estaba ayudando en los archivos te ha dicho algo? Ahora que lo menciona, decía cosas picantes. ¿Qué? Ya sabe, un ligón. ¿Se refiere a eso, detective? Escucha, si vuelves a verlo, dímelo. ¿Entendido? Claro. Thompson. ¿A dónde vas? Estoy buscando a Gavin. Gavin te está buscando a ti. Lo sé, esos detectives de homicidios no me dejan en paz. Vuelvo enseguida. La gravedad del daño en el cuello de la víctima, el aplastamiento total de la tráquea. Foster, lo siento. Y la rotura de las vértebras fueron provocados por una fuerza mayor que la que pudiera tener una mano. No tengo ninguna teoría que explique la gravedad de las heridas de la fallecida. Hannah Foster. Esto no lo leyeron en el juicio. Por supuesto que no. Tendrán que reabrir el caso, tío. La verdad te hará libre. No con esto. ¿De qué estás hablando? Son fotocopias, Eddie. Sin ningún sello ni una firma. No tienen validez alguna. Tiene razón. Dirán que Foster falsificó el informe. Esto no nos serviría de nada. Ni a los Gua. Así es. Pero ¿por qué sigue existiendo esta prueba? Lograron que me acusaran de asesinato. ¿Por qué no destruyeron esto? Porque no sabían dónde estaba. Alguien se hizo con el informe antes de que los Gua pudieran destruirlo. ¿Quién? ¿Un poli? ¿Un simpatizante? Emma dijo que había más pruebas. La mataron antes de que pudiera dar detalles, lo que significa que lo que encontró es importante para los Gua. Y para nosotros. Espera. ¿No estarás pensando en volver ahí? Creo que no tengo otra elección. Salir de ahí entero fue pura suerte. Ni siquiera sabes qué buscar. Tienen cámaras de seguridad por todas partes, tío. ¿Cámaras? Habrán grabado la noche en que Emma llamó a Eddie. Las cintas nos dirán dónde encontró los expedientes. Ya sabemos qué aspecto tenía. Estupendo, maravilloso. Ahora resulta que los dos sois expertos en sistemas de vigilancia. No. Pero tú sí. ¿Quién me mandaría a hablar? Van a sacar tus huellas de ese expediente. Creo que aún tengo tiempo. Para ellos, Kate Foster está muerto y enterrado. Sí, lo sé. Sé lo que dice el informe, juez, pero me acaban de confirmar que las huellas pertenecen a Kate Foster. Eso es lo que he dicho. ¿Está bien? Foster, un poli. ¿Qué esperabas? Esto es una comisaría. ¿Qué hago? Intenta ser normal. Menudo partido ayer, ¿eh? ¿Cómo disimula? Te espero. ¿Dices que tampoco has visto a Thompson? ¿Dónde coño está metido ese tío? Foster. Nadie lo ha visto desde esta mañana. Ya he buscado por todo el edificio y no hay rastro de él. Foster. Tranquilo, tiene que estar en alguna parte. No volvió a su mesa. Ese hijo de puta nos está esquivando. No te preocupes, le cogeremos. Se han ido. ¿Qué te parece, Eddie? Es un sistema de seguridad habitual en estos sitios. Lo tienen todo cubierto. Entradas, pasillos, son cintas de funcionamiento continuo, Eddie, que se activan con el movimiento. ¿Podrás hacerlo antes de que vuelva el técnico de vigilancia? Lo intentaré. Muy bien, gracias. Ábralo. Mejor después de comer. Lleva enterrado varias semanas.
No, no, no hay ningún cuerpo. Es un ataúd vacío. Ábralo. Lo siento, eso es cosa de la forense. Adelante. Que venga. No deberías estar tan entero, Foster. Ya está. He reconstruido lo que fueron los últimos minutos de la vida de Emma. Aquí se la ve por el pasillo que da a los archivos. ¿Se está ajustando el zapato? Eso es lo que parece. Pero fíjate, ¿ves ese corte? En realidad hay 2 minutos de diferencia. Está esquivando la cámara de vigilancia para coger los expedientes. Sí, sí, eso es. Fíjate en esto. En algún momento logró deshacerse de ese montón de papeles. ¿Lo ves? No pudo haber ido lejos. Tienen que estar en el archivo. Hay más de 500 cajones ahí dentro. No podemos mirar en todos. Eddie, vuelve a ponerla. Ahí. En el pie. Acércate. Una llave. Envió el email a las 2 de la mañana. Algunos minutos después de esto. Tuvo tiempo de volver a su mesa en operaciones. Puede que la llave siga ahí. Lo siento, Foster. Ya he mirado. ¿Estás segura? Claro que sí. Miré todo lo que había en la mesa. Salvo el chicle. ¿Chicle? Está pegado bajo la mesa. ¿Vamos a volver y jugarnos el cuello por un trozo de chicle? Se le hizo una autopsia completa, ¿verdad? ¿Por qué han cicatrizado las incisiones? Los cadáveres no cicatrizan el tejido. No. Claro que no. Lleva enterrado 6 semanas. No debería ser más que un montón de gusanos. Le diré algo, detective. Yo tampoco entiendo nada. No va a oler muy bien. Reabriremos la cavidad torácica. En el callejón, dentro de 15 minutos. Ya que tenemos menos posibilidades que un caracol en una autopista, te diré que ha sido un placer conocerte. Tú mantén el motor encendido y espérame. En realidad me refería a Jordan. Que no se acercara a esa mesa. Me dijeron que necesitaba una sustituta para Emma. ¿En serio? ¿Quién es la jefa de secretarias? La señora Olansky. Pues cuando necesite una sustituta se lo haré saber. Fairfax. No sabía dónde dejarlo. Foster, ¿qué tal? La tengo. 98MAB. No es Mavis. Tal vez sea una clave.
Intentaba decir dónde está el expediente. Desordenados los otros archivos. Tuvo que vaciar un cajón para meter esto aquí dentro. Está todo aquí. Mi caso. Otros experimentos. Listas de simpatizantes humanos. Alienígenas con forma humana. Dios mío, Foster, hay cientos de ellos. Personal militar, agentes de la CIA. Es el plan de invasión del CUA para el Medio Oeste. Foster, lo tenemos. Solo nos falta sacarlo de aquí. Ya está. Eche un vistazo. No debería estar peor. Muchísimo peor. Debería estar mucho más descompuesto. Pero está más fresco que una lechuga. Si no fuera imposible, juraría que este órgano solo lleva muerto un par de minutos. ¿Un corazón que late en un cadáver? Esto es de locos. Nos darán cita para el psiquiatra. Todos lo hemos visto, teniente. ¿Por qué demonios se te ocurrió pedir al juez que lo desenterrara? Porque tengo las huellas dactilares de ese Thompson. Y son las de Kate Foster. ¿Intentas decirme que Thompson es Kate Foster? Mírenle. Es una coincidencia. Thompson se parece a Foster. No se parece, es idéntico. Las huellas no mienten, Brock. Sabía que le había visto antes. ¿Pero qué dices? Foster está muerto, su cuerpo está ahí tendido. Entonces hay dos Kate Foster. Eso es imposible. ¿Sí? ¿Quieres saber más cosas imposibles? Salvo por esa herida de bala, no hay ninguna señal de daños o desgaste en ningún órgano. Es como si el cuerpo nunca se hubiera usado. ¿Qué demonios intentas decirme? No lo sé. He estado estudiando el caso de Foster, las transcripciones del juicio. Juró y perjuró que se trataba de un extraño experimento. Eso es porque es un maldito psicópata. No voy a dejar esto así, Brock. O cuento con su ayuda o le aseguro que pasaré por encima de usted. De acuerdo. Vale. Dile a la forense que guarde los restos bajo vigilancia. Y yo vigilaré a Thompson hasta que tengas más datos. Esto es de locos. Sí. ¿Habéis visto a la gente, Thompson? Por ahí es imposible. En el sótano tiene que haber una salida. ¿Qué pasa? Wilson, tú busca por ahí, en los vestuarios. Están registrando el edificio. Me encantaría volverme invisible. Mierda, ¿qué vamos a hacer ahí? Escondernos. Tienes una idea mejor. ¡Willen! Estoy buscando a ese Thompson. ¿Le has visto? Sí, estuvo aquí esta mañana, él y esa secretaria. ¿Haciendo qué? No les pregunte, ¿eh? Escúchame, rata de sótano. Ese hijo de puta es un criminal convicto. Subieron por ahí hace un rato. Thank you.
Romeo, soy yo. Les he mandado a la otra esquina del edificio. Puedo ayudarte a salir. Intenté ayudar a Emma. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque tú eres Kate Foster. Emma me lo contó todo. ¿Has olvidado algo? ¿Qué? Tu pierna. Vamos, Foster. Aunque pudieras huir de mí, tu propia gente te cogería. Así que el expediente será mío. Si subieron por la escalera de incendios, habrían activado la alarma. Willet miente. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Qué pasa? Creemos que está escondido en el sótano. Venga, vamos. Para la policía, Foster estaba muerto. Era libre. ¿Por qué lo arriesgaría todo viniendo hasta aquí? Te lo he dicho, está loco. Vigilad la salida principal. Este expediente es muy importante. Ha sido muy descuidado al perderlo. No fui yo. ¿Un disidente, Watt? Un traidor. Coordinó tu experimento 117. Al escaparte y acusarle a él del fiasco, cogió el expediente como seguro. Supongo que no le salvó. No somos tolerantes con el fracaso. ¿No sabías por dónde buscar? No, hasta que Emma contactó con vosotros. Tendremos que caer los dos. No importa. Si morimos, el expediente se queda aquí. ¡Abre la puerta! Creo que nos hemos quedado sin opciones. ¿Tienes miedo? Pues sí, un poco. ¿Por qué? Porque yo también. ¡Coge los expedientes! ¡Abre la puerta! ¡No dispare! ¡Vamos a salir! ¡Abrid! ¡No tengo nada que perder! ¡Dejadme salir o la mato! ¡Déjenle ir! ¡Me matará! Vamos, apartaos, atrás. Venga, vamos. ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Tirad las armas! ¡No os acerquéis! Haced lo que dice. Coge ese expediente, Foster, y te dejaré seco, lo juro. ¡Deja que se vaya! ¡No quiero morir! ¡Apartaos! Vamos, haced lo que dice, apartaos. He leído tu expediente, Foster. Y desenterré ese cuerpo. Eras tú. ¿Vas a decirme qué coño está pasando? Es una buena pregunta, no dejes de hacértela. ¡Apartaos! Para atrás. ¿Qué hay en esas carpetas, Foster? Respuestas. Por favor, escúcheme. Déjenos ir. No va a matarme. De acuerdo, vete. Volveré a verte. ¡Seguidme y la mato! Recuerda lo que he dicho. No tengo nada que perder.
¡No, no, no! ¡La matará! ¡Preparad una orden contra Foster! ¡Kate Foster, vamos! Perdí las pruebas de mi inocencia y de los planes alienígenas para una invasión. Ahora la poli sabe que estoy vivo, pero a pesar de fracasar, mereció la pena. Los WAS saben que no me han detenido. Haré cuanto pueda por aprovechar cada oportunidad que tenga. Y ya veremos quién acaba ganando la carrera. En cuanto oscurezca, nos vamos. No creo que podamos volver a Chicago durante bastante tiempo. Menos mal que te has cambiado. Ese uniforme me pone nervioso. No solo a ti. A mí me gustaba. Mierda. Tanto riesgo para nada. Cero. Maldita sea. Tal vez no. Perdimos el expediente que habría detenido a Mavis y los polis siguen creyendo que eres un asesino. No todos. ¿Crees que Gavin se pondrá de tu lado? Encontró el cuerpo. Si consigue recuperar el expediente, puede que se convierta en un aliado. Es un solo hombre, Foster. Emma estaba sola. Y mira lo que hizo. Se sacrificó para ayudarnos. A veces con uno solo basta. El FBI se ha hecho cargo de la investigación. Quieren que no digamos nada hasta que estudien todo lo que ha pasado. Vendrán a recoger los restos dentro de una hora. Y nos enviarán un informe en cuanto el gobierno examine este cuerpo. O lo que quiera que sea. Quiero ver esos papeles. Me gustaría ayudarte, pero los federales se los han llevado. No importa. De un modo u otro, cogeré a Kate Foster. Sinceramente, eso espero. ¿Quieres algo más? Que destruyan el cuerpo esta tarde, ¿entendido? Que Gavin no vea nunca esos expedientes. Mientras siga creyendo que Foster es culpable, nos llevará hasta él.